Muy bien. Buenos días o buenas tardes, no sé muy bien ya en qué horario estamos. Gracias a todos y todas por estar allí, gracias a los periodistas que nos acompañan. A ver, creo que lo digo siempre, empiezo siempre igual, pero creo que ninguno de nosotros hubiéramos querido tener que afrontar el tiempo que estamos afrontando. Creo que todos nosotros hubiéramos querido poder dedicarnos a avanzar en la prosperidad que la Argentina necesita. Pero bueno, es el tiempo que nos tocó, este tiempo de pandemia, con todo lo que eso significa. Si hay alguien que quiere que la pandemia se termine, ese alguien soy yo. Pero estoy seguro que son todos los que están aquí y son todos los que están allí. Todos quisiéramos poder superar este tiempo rápidamente y que podamos empezar a dedicarnos a las cosas que nos hacen falta dedicarnos, a seguir adelante con nuestros emprendimientos, nuestros trabajos, nuestros estudios. Pero lamentablemente este es el tiempo que nos tocó. Y en este tiempo la pandemia sigue presente y en este tiempo la pandemia sigue atacando y en este tiempo la pandemia sigue enfermando y llevándose vidas. Mis primeras palabras, como siempre, son de solidaridad con aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo como consecuencia de este virus. Mi afecto, mi cariño y mi compromiso para todos ustedes. No son números, como siempre digo, son hombres y mujeres que nos abandonan en un momento que esperábamos que no nos abandonen, simplemente. Pero bueno, a ellos mi afecto y mi solidaridad. Nosotros siempre supimos que tenemos que enfrentar una lucha larga, que esto no es simple, que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina, que sabemos que todos en el mundo, los que han enfrentado este problema, han tenido marchas y contramarchas, porque la realidad nos muestra que hay una velocidad de contagio del virus que asombra y que no podemos acotar. Sabemos que la pandemia se ha llevado casi 600.000 vidas en el mundo y sabemos también que nos hemos fijado una serie de objetivos que gracias a Dios venimos cumpliendo y que gracias a Dios nos permite tener cierto optimismo en poder alcanzar los logros que nos hemos propuesto. La mayor preocupación que siempre tuvimos fue que el sistema de salud esté preparado para poder atender los casos que se presentaban. Y lo que hemos visto en los últimos días es lo que veníamos observando cuando resolvimos volver al aislamiento en nuestras casas, que era un crecimiento progresivo que ponía en riesgo que en algún momento se saturara el sistema de salud, fundamentalmente del área metropolitana de Buenos Aires, y que no pudiéramos darle la atención que correspondía. Bueno, yo creo que en estos 14 días, a pesar de los números que vamos a revisar y que ustedes ya conocen, donde se observa un incremento en el número de contagios y consecuentemente también de fallecidos, aún así nosotros seguimos estando, en términos comparativos, en una situación buena, para no pecar de optimistas. Los casos han aumentado en la Argentina y ya hay más de 110.000 casos, creo, y el 89% de esos casos ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires. Como siempre, déjenme valerme de algunos datos que ustedes podrán ver en imagen para que entendamos de qué estamos hablando. Primero, miremos la tasa de incidencia acumulada. Esto quiere decir, cada 100.000 habitantes, cuántos contagios existen. Cuando vemos ese número, vemos que estamos, en términos comparativos en el continente, en una situación buena. A pesar de lo mucho que han crecido los contagios en el último tiempo. Y también lo que estamos viendo allí
es que estamos en la zona del mundo, en la región del mundo, que hoy es el epicentro de la pandemia. La pandemia empezó en Asia, después tuvo un epicentro en Europa, después tuvo epicentro en América del Norte y ahora el epicentro de la pandemia es América Latina. En ese contexto, nosotros tenemos esa tasa de incidencia de la que recién hablábamos. Si nos ponemos y reparamos un segundo en ver la tasa de mortalidad, esto es cuántas personas han muerto cada 100.000 habitantes, ahí lo que nosotros estamos viendo es que la Argentina está en una situación buena comparativamente hablando. Obviamente, no puedo decir que es buena porque quisiéramos que nadie haya muerto o hubiera muerto, pero lo cierto es que la Argentina tiene ese resultado después de un enorme esfuerzo. El esfuerzo es tratar de preservar la vida de la gente, invitándola, pidiéndole, exigiéndole a veces que se queden en sus casas, porque el virus está circulando entre nosotros a una gran velocidad. Después seguramente Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, va a contarles lo que ha pasado en Jujuy y va a dejar en evidencia esto que estoy diciendo. Y nosotros, en todo este tiempo, lo que buscamos era precisamente que ningún argentino se quede sin atención en su salud. Y eso lo hemos logrado. Y es muy importante lograr eso. Porque, por ejemplo, si uno tiene algunas experiencias que se han dado en Europa, uno se da cuenta que cuando el sistema de salud se satura, la mortalidad se duplica o triplica. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el País Vasco. Cuando se vio saturada la capacidad de atención en los sanatorios y lamentablemente hubo que elegir quién se salvaba y quién se moría. Nosotros no hemos tenido que pasar eso, no queremos pasar eso y por eso hicimos en este tiempo la mal llamada cuarentena a esta altura, el aislamiento que propusimos en los últimos días y que están terminando precisamente en el día de hoy. Si vamos al caso siguiente, los invito a revisar los dos mapas de la Argentina y fíjense que otra vez tenemos una cantidad de casos que no esperábamos tener, simplemente. Que acá, esta es la Argentina del 25 de junio y esta es la Argentina de hoy. Y que en la Argentina de hoy, zonas que están bastante más blancas, como Jujuy, hoy están muy anaranjadas. Que el Chaco ha profundizado su color. Que en Río Negro estamos teniendo problemas en Río Negro y en Neuquén. Que Paraná ha experimentado una serie de casos que no esperábamos que ocurrieran. Que el sur de Santa Fe está padeciendo algún tipo de incremento de los casos. Esto quiere decir que estamos muy lejos de pensar que la situación está superada y que necesitamos tener presente que el riesgo está todavía latente y no es que el riesgo solo esté concentrado en el AMBA. Quiero aclarar, el 97% de los casos, 91% de los casos creo, que se han dado en los últimos días, ocurren efectivamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país. Como siempre, podemos comparar el área metropolitana de Buenos Aires y vemos también que se pone cada día más roja. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, el riesgo de circulación del virus existe, el riesgo de contagio existe y que debemos extremar nuestros cuidados para que precisamente podamos controlar la situación. En estos días, estos tiempos que hemos vivido,
han sido útiles. Fíjense ustedes que el tiempo de duplicación de casos, es decir, el tiempo en que tardan en multiplicarse por dos los casos que existen, hoy en día están en 23,95 y casi estamos alcanzando nuestro mejor momento, que fue de 25 días. Y esto es consecuencia de los cuidados que hemos tenido fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Si uno mira el tiempo de duplicación en el área metropolitana de Buenos Aires, todo esto se observa. El AMBA en general, el 25 de junio duplicaba cada 14 días, hoy duplica cada 24 días. La ciudad de Buenos Aires duplicaba cada 16 días, hoy duplica cada casi 32 días. Y el Gran Buenos Aires, que duplicaba cada 12 días, hoy duplica cada 21 días. Entonces, tenemos algunos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo en que tuvimos este aislamiento en el AMBA ha servido, ha sido útil. Nos ha permitido corregir estas cosas. Pero insisto, eso no quiere decir que hayamos superado el problema. Estamos muy, pero muy lejos de superar ese problema. Esta es un dato que yo quisiera que veamos todos, porque por momentos nos ha alertado algunos datos de cantidad de muertes. Las muertes que nosotros y los contagios que nosotros día a día informamos son muchas veces datos que se acumulan y que llegan más tarde a nuestro centro de datos. Y entonces por ahí reflejan lo que ha pasado en más de un día. Las barras azules que ustedes ven, lo que están mostrando es cuántas muertes ocurrieron día a día. Y efectivamente, desde junio en adelante, ha habido un pico de crecimiento de las muertes que obviamente se condice con los contagios que han habido. Ahora, los dos días que más muertes hubo, si yo no me equivoco, acá no veo bien, pero creo que es el 2 de julio y el 9 de julio, una cosa así, fueron 54 muertes. Esos fueron los picos de días donde más muertes se registraron efectivamente. Y después empieza un leve descenso, que es lo que estamos observando, y nos da cierto ánimo en pensar que los fallecidos también tendrán que bajar, como baja claramente la letalidad. La letalidad es la cantidad de muertes en relación a los contagios, que claramente baja, y que si uno lo compara con cómo vienen funcionando los contagios, está ahí directamente relacionado. Todo esto es posible porque nosotros hemos incrementado mucho la capacidad de camas. Hoy en día, la ocupación, estamos hablando en este caso del área metropolitana de Buenos Aires, la ocupación de camas creció del 56 al 64% en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Pero si no hubiéramos trabajado como trabajamos para incrementar el número de camas, hoy tendríamos ocupado el 72% de las camas de terapia intensiva y estaríamos mucho más cerca de la saturación. El número, a pesar de todo el esfuerzo de todos estos días, el número que estamos mostrando es que la ocupación de terapia intensiva, de camas en terapia intensiva, ha aumentado. Pero también debo decir algo, que lo que uno nota es que se ha ralentizado en estos días la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación también de camas hospitalarias y particularmente de camas de terapia intensiva. ¿Qué quiero marcarles con esto? Quiero marcarles que todo el esfuerzo que hemos hecho no ha sido inútil y que por mucho que nos pese esa sensación de encierro que el aislamiento nos genera y por mucho que nos duela y por todos los problemas que apareja ese aislamiento, el aislamiento es lo que nos permite todavía no caer en la crisis en que cayó el País Vasco.
no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere. Y que nosotros queremos seguir trabajando en la misma línea. Por eso, lo que vamos a proponerles ahora, que se los voy a decir, es pensar en ver cómo seguimos tratando de volver a la normalidad que hoy se puede, a esta nueva normalidad, paulatinamente. Porque lejos estamos de ganar la batalla. Yo les digo esto, pero yo les pido que miren un cuadro dinámico para que vean qué ha pasado en los últimos meses y que miren la situación de Argentina. Mírenla, porque esto es lo que va a demostrar que ustedes y nosotros, todos y todas y todes, hemos hecho un gran logro y que por eso no debemos bajar los brazos. Miren esto. Esta es la Argentina. Miren cómo se movió la Argentina, la situación desde el 17 de julio, creo que de junio en adelante. No, de abril, perdón, en adelante. Acá está Argentina. Miren cómo creció todo el problema en el mundo, las muertes estamos hablando, y miren dónde está Argentina. Esta es nuestra tasa de mortalidad. Todo tuvo sentido. Nada fue inútil. Ustedes vieron, esto es Estados Unidos, toda América Latina, estaba creo que Canadá en algún lugar, me pareció verla. Están todos los países de América Latina y Estados Unidos. Fíjense lo que logramos. Ahí lo tienen. Miren Argentina. Siempre estamos acá. No fue inútil el esfuerzo que hicimos. Fue muy importante el esfuerzo que hicimos. Todo esto que hicimos nos permite mostrarnos entre los países, gracias a Dios, con menos cantidad de muertos en el país. Entonces, este informe, que es un informe no es nuestro, es un informe de la CELAC, hecho sobre datos, bueno, allí están las fuentes, dan cuenta de que todo esto tuvo sentido. Todo esto además ocurrió en un momento difícil donde tuvimos que abordar muchos problemas. Así que yo les pido ahora un segundo para que juntos veamos un video que cuenta lo que entre todos hicimos en este tiempo. ¿Lo vemos? A lo largo de estos 4 meses, el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores, implementaron un plan de acción diseñado según las recomendaciones de los expertos sanitarios. Esto nos permitió reaccionar rápido y ser un ejemplo en el mundo, cuidando la salud de todos, fortaleciendo el sistema sanitario y mitigando el impacto de la pandemia en nuestra economía. El aislamiento temprano demostró que podíamos achatar la curva de contagios y nos dio el tiempo suficiente para incorporar respiradores, camas de cuidados intensivos y 12 hospitales modulares en todo el país. Cuando el contexto epidemiológico lo permitió, levantamos escalonadamente las restricciones, priorizando las zonas del país donde estaba controlada la circulación del virus. En ese momento, logramos que el 85% del territorio no tuviera restricciones para realizar sus actividades laborales y productivas. Pero en algunas zonas del país, los contagios seguían en aumento, como en el área metropolitana de Buenos Aires, parte del Chaco, la ciudad de Neuquén y parte de Río Negro, que continuaron en etapa de aislamiento para priorizar la salud. Por todo esto, los argentinos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para cuidar a quienes vieron afectada su actividad por la pandemia. Así fue que acompañamos a casi 9 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia durante los 3 meses. Sostuvimos con apoyo estatal a 310.000 empresas y pymes para que pudieran pagar salarios mediante el programa ATP a 2.800.000 trabajadores y trabajadoras. También entregamos 438.000 créditos a tasa cero, con 6 meses de gracia, a monotributistas y autónomos de todo el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina tiene una de las tasas de muertes y de contagios más bajas de la región. El esfuerzo sirvió.
nos permitió ganar tiempo para robustecer el sistema de salud y aprender a cuidarnos. Hoy es el momento de ser más responsables que nunca, de entender que el mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados que antes no teníamos. Seguí cuidándote. Argentina unida. Argentina Presidencia. Bueno, muy bien. El video termina diciendo lo que nos pasa. El mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados diferentes. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Y lo vamos a hacer escalonadamente, lo van a decir los gobernadores. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud. Vamos a seguir trabajando en las investigaciones científicas que tenemos para poder seguir produciendo los insumos críticos que hacen falta. Estamos trabajando con laboratorios del mundo para tratar de acercarnos a la vacuna que nos hace falta y que todos sepan que vamos a estar ayudando a todos y a todas, a los comerciantes, a los trabajadores, a los que están sin trabajo, que no vamos a dejarlos abandonados en este tiempo. Sepan que ellos son nuestra prioridad, que ustedes son nuestra prioridad y que vamos a estar a su lado. Yo les pido a todos que tengamos en cuenta que del total de casos confirmados, el promedio de contagio es de 37 años. Y le quiero hablar a esa gente. No son inmunes. El contagio puede llegarnos a todos. Las personas fallecidas son personas de más de 73 años, por lo tanto, en promedio, les pido que todo aquel de más de 60 años y todo aquel que tenga enfermedades y enfermedades prevalentes sigan aislándose en sus casas, sigan cuidándose. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación y esa mayor circulación de seres humanos es mayor circulación de virus y mayor circulación de contagio. Cuanto más estemos en la calle, más riesgos corremos. Quiero decirles que los que estamos aquí queremos volver cuanto antes a nuestra vida habitual, pero los que estamos aquí queremos preservar la vida de los argentinos. Y los que estamos aquí queremos que a nadie le falte una cama o un respirador si lo necesita. Y que vamos a seguir trabajando con ese objetivo. Y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo ahora por tratar de volver a la normalidad, sabiendo que hemos logrado ralentizar los contagios, que hemos logrado ralentizar el uso de camas en los hospitales, todo tiene la precariedad a que nos impone la pandemia. Por lo tanto, si hay que volver atrás, deberemos volver atrás. Y si debemos ajustar más, ajustaremos más. Hay, además, casos puntuales, distintos a los del AMBA, que es lo que está viviendo Jujuy, lo que está viviendo Chaco y lo que está viviendo Río Negro. Yo por eso invité que a la distancia, pero cerca, como siempre, los tres gobernadores, que harán uso de la palabra también en su momento, nos acompañen. No son todos los casos iguales. Y la Argentina es una, por lo tanto, quiero que todos los argentinos nos hagamos cargo de lo que pasa, no solo en el AMBA, sino en los lugares donde la Argentina está necesitando de nosotros. Hemos vivido, y lo quiero resaltar, un caso muy, muy elocuente para mí, que es lo que pasó en el Chaco. Hace dos semanas atrás, con el gobernador del Chaco, hablamos y advertimos que había un problema en las terapias del Chaco, donde hacían falta más terapistas que Chaco no tenía. Y tuvimos que ir a buscar los terapistas. Y yo le quiero dar las gracias a todos los gobernadores, porque la verdad pudimos, en este momento no es fácil que los gobiernos cedan terapistas, porque son muy importantes. Pero el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de Córdoba, el gobierno de San Luis, el gobierno de Santa Fe,
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, el ejército argentino. Pudimos hacer un número de terapistas importantes que hoy están en el Chaco atendiendo y ahí preparando a otros médicos para el uso de esas terapias, el mejor uso de esas terapias. Cuento esta historia porque habla de la solidaridad que nos hace falta en este tiempo. Nosotros, todo esto que hicimos, en gran medida es exitoso por la unidad que tuvimos y porque nadie dejó desamparado al de al lado. Todos fuimos en su auxilio. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo. Con esto, con esta presentación inicial, le paso la palabra a Horacio para que empiece el tiempo de los gobernadores. Gracias, Horacio. Gracias, señor presidente, señor gobernador, los gobernadores que nos acompañan. Yo quiero empezar reconociendo el enorme esfuerzo que está haciendo cada uno de ustedes que nos están viendo. Sabemos que ha sido un tiempo largo, duro, para muchos que no han podido trabajar, que tienen empleados, para las familias que no pueden reunirse, para los que no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela, hacer actividad física, ver nuestros afectos. También quiero agradecer de todo corazón al enorme esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores que están ayudando en esto. Ni hablar la vocación de todo el sistema médico, con los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, que el otro día estuve con quienes estaban testeando en el Muñiz, todos los trabajadores de seguridad, del transporte, los policías, los medios de comunicación que nos acompañan. Somos conscientes, ¿no?, que estamos viviendo como sociedad uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Pero trabajando en equipo, con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, con otros gobernadores también, lo vamos a sacar adelante. Como hacemos siempre en estas conferencias, empecemos por los datos. En los últimos 25 días, el promedio de casos en la ciudad se viene manteniendo estable en un rango entre 900 y 1.000. Ayer un poquito más bajo, anteayer un poquito más alto. Eso nos da, como se mostraba recién en los cuadros, una tasa de duplicación de casos cada 32 días, lo cual muestra una mejora sustancial respecto a la última cambio de cuarentena. Y eso también nos da que el R, que es la tasa de contagiosidad, que la semana anterior al 1 de julio estaba en 1.1, hoy está ya abajo de 1.05. Este es un buen dato, obviamente no para cantar victoria, porque lo que estamos buscando es que baje de 1, porque con este R los casos suben, pero a un ritmo bastante más bajo. Seguimos profundizando a fondo los testeos preventivos en el marco del plan Detectar. Con este plan se identifican a los contagiados, se los entrevista, se ve con quienes estuvieron en contacto estrecho los últimos 7 días, se los llama uno por uno a ver quiénes tuvieron síntomas, se los testea y en caso de estar contagiados se los aísla. Estamos convencidos que es el principal y mejor mecanismo para cortar la cadena de contagios. Hemos llegado a tener 4.000 personas aisladas en los hoteles en la ciudad, justamente para que no contagien. Empezamos en los barrios populares, donde los resultados fueron muy exitosos, y hoy ya estamos en 24 barrios de la ciudad. Ayer estuve lanzándolo en Caballito. Dentro de este operativo ya tenemos más de 2.000 personas trabajando, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos que hicimos un convenio con la UBA, o trabajadores del gobierno de la ciudad cuyas tareas fueron resignadas. La verdad que le están poniendo una solidaridad, un compromiso enorme que hace toda la diferencia. Además, estamos cuidando a los que nos cuidan. Le hacemos el test serológico una vez por semana a 50.000 personas, que incluye todo el sistema de salud y los que trabajan en los geriátricos. Ya estamos por la cuarta vuelta, lo hacemos todas las semanas. Y en los próximos días ya empezamos con el primer test de seroprevalencia en toda la ciudad, que ya lo hicimos en el barrio 31. Esto nos va a permitir tener una aproximación mucho más clara de cuántos contagiados hay en total. Tengamos en cuenta que las estimaciones internacionales dicen que por cada contagiado diagnosticado hay entre 8 y 10 contagiados sin síntomas. Y hoy ya tenemos más de 18.000 personas recuperadas. Y a ustedes les quiero hablar porque es muy importante que nos ayuden ahora con la donación de plasma. Nosotros somos parte del programa nacional de plasma que está teniendo unos primeros buenos resultados. O sea, necesitamos que nos ayuden con las donaciones.
Y quiero expresar mi cariño, mis condolencias a quienes más afectados han sido en esta pandemia, que son quienes han perdido sus seres queridos. De todo corazón, los quiero acompañar en este durísimo momento. Bueno, nosotros siempre decimos o siempre tomamos las decisiones en base a los datos. Cuando la semana previa al 1 de julio, que se anunció esta nueva etapa de cuarentena más estricta, los casos en la ciudad se habían más que duplicado las 2 semanas anteriores. Habíamos pasado de 420 a 850, 900 casos, una escalada muy grande. Por eso es que se tomó la decisión. Ahora hoy, como dije, llevamos 25 días seguidos del número de casos estabilizado. Por eso, en función de estos datos, más la profundización con mayor cantidad de testeos y aislamiento, y además el reconocimiento a que en su gran mayoría vienen acompañando los porteños, los vecinos y vecinas vienen acompañando los cuidados que les planteamos, todos prácticamente usan el tapabocas, se mantienen las distancias en los comercios, es que vamos a avanzar en un plan integral y gradual de puesta en marcha de la Ciudad de Buenos Aires, que lo trabajamos con especialistas de todas las áreas. Es un plan que vamos a hacer de manera progresiva, con mucha prudencia, que puede tener avances, pautas, retrocesos, según la evolución de los datos. Y es un plan que se rige según los siguientes principios. Primero, la integralidad. O sea, nosotros tenemos que contemplar la salud en forma integral, pero también el bienestar emocional, el trabajo, la educación de los chicos, la movilidad, la cultura, las prácticas religiosas, integralmente. En segundo lugar, es un fuerte compromiso con la libertad y con la responsabilidad que esta libertad supone. La pandemia hizo que se restrinjan libertades en todo el mundo. Con este plan, nosotros confiamos en la responsabilidad de todos para poder ir recuperando esas libertades. Hay muchas ciudades del mundo que lo hicieron muy bien, que pudieron ir sumando actividades de manera cuidada, progresiva, y pudieron así sostener sus planes de sumar actividades. Ahora, hay otros casos donde se hizo de manera descontrolada, de manera intempestiva, y tuvieron que volver para atrás. Por eso nosotros como sociedad tenemos que elegir cuál de los dos caminos vamos a seguir. Yo confío en ustedes. El tercero es el trabajo en equipo con el sector privado, que es el gran generador de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos acordado ya casi 100 protocolos con cada uno de los sectores para poner en funcionamiento. Otro tema muy importante es la perspectiva de género, porque la pandemia visibilizó algunas cosas que ya sabíamos, algunas desigualdades que se hicieron más manifiestas. La gran mayoría del trabajo en las casas, más el cuidado tanto de los chicos en el seguimiento de la escuela como de los adultos mayores, lo llevan adelante las mujeres. Y esto, en alguna medida, siempre atenta contra su trabajo fuera de sus casas. Por eso es que lo trabajamos con ONU Mujer y con varias organizaciones de la sociedad civil. Y por último, hay un dato que ya hoy hay consenso en todo el mundo, que es que el riesgo de las actividades al aire libre es mucho menor que hacia adentro. Por eso van a ver que muchas de las cosas que promovemos las priorizamos en el espacio público. El plan cuenta de 6 etapas, que como dije, vamos a ir avanzando gradualmente y evaluando siempre la evolución de algunos datos, que son, primero, los casos nuevos por día, que, como decimos, están estabilizados en el rango de 900 a 1.000. En segundo, el avance del plan detectar, porque, obviamente, a mayor testeo surge mayor cantidad de casos. Y eso es lo que esperamos ver las próximas semanas. Tenemos el plan de seguir llevándolo a otros barrios de la ciudad. Después, la tasa de contagiosidad, el R, que tenemos que seguir trabajando para que baje de 1. Eso significa que cada día va a haber menos contagiados, si lo logramos. Y, por último, lo que mostraba el presidente, que es la ocupación de las camas de terapia intensiva, especialmente de aquellas que usan respirador. Entonces, con estos criterios y siguiendo día a día estos datos, es que vamos a arrancar de manera progresiva. Primero, porque tenemos que ir acostumbrándonos a convivir con la enfermedad y a dar cada paso de manera cuidada. Y segundo, porque aún siendo cierto que los casos están estabilizados a un nivel alto. O sea, tenemos que trabajar juntos para que el ir sumando actividades sea de manera prudente y cuidada. Y eso es lo que nos va a permitir seguir haciéndolo. La primera parte del plan consta de 2 semanas, de hoy al domingo en 2 semanas. Y vamos a ir
habilitando actividades progresivamente. En lo que hace al trabajo, vamos a volver a abrir los comercios en forma gradual, empezando por los comercios de barrio o de proximidad. También vamos a sumar algunos servicios personales, como las peluquerías, y algunas actividades profesionales, como los abogados. Yo sé que fueron meses muy difíciles para todos los que trabajan, muchos que no pudieron hacerlo, para sus familias, pero estamos para apoyar. Estamos complementando el apoyo que ya da el Gobierno Nacional con una ley que se aprobó ayer, que los exime de ABL a todos aquellos que estuvieran cerrados y además sumando créditos muy beneficiosos por parte del Banco Ciudad. Nuestra intención en eso es, en la medida que sea cuidado, ir abriendo la mayor cantidad de actividades posibles. En lo que hace a la actividad física, que siempre dijimos que es importante desde un punto de vista emocional, pero también para prevenir enfermedades, según lo dicen todos los médicos, vamos a retomarla a partir del lunes. Cada una de estas cosas, por supuesto, con su protocolo y su cuidado. En cuanto a la salida de los chicos, también lo hablamos con los expertos, lo hablamos con UNICEF, coincidiendo que es muy importante que puedan seguir manteniéndolas, con lo cual vamos a aumentar la cantidad de días por semana que los chicos puedan salir con sus padres. Y en cuanto a la educación, es un tema que nos preocupa muchísimo, que también, por supuesto, lo estamos coordinando con el Ministro de Educación Nacional. Estos meses que no hubo clases fueron duros, fueron duros para los chicos, para sus padres, los docentes, que le han puesto un compromiso enorme. Un dato que quería compartir es que en la ciudad de Buenos Aires más del 90% de los chicos de las escuelas públicas se mantuvieron en contacto virtual con sus escuelas y con sus docentes. Por supuesto, el regreso de las clases va a ser progresivo, no va a ser a partir de la vuelta a las vacaciones. Estamos estudiando modelos de progresividad que han funcionado en otras ciudades del mundo, para que todos lo podamos hacer de forma cuidada, tranquila, tanto las familias como los docentes. También entendemos la importancia de la dimensión espiritual en las personas. Por eso en los cultos se van a seguir habilitando las transmisiones online y además el rezo individual en los templos con no más de 10 personas a la vez. Y en cuanto al transporte público, que es un tema muy sensible, tanto por el riesgo de contagio dentro del transporte como además con la movilidad que generan, vamos a seguir siendo muy estrictos en controles con la provincia, con la nación, para que viajen solamente aquellos trabajadores esenciales. Hoy a las 5 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa en el gobierno de la ciudad para llevar todo esto que menciono a nivel de detalle. Los días, los protocolos, las actividades, la gradualidad. Y también vamos a contarles las otras 5 etapas que tenemos en el plan, cuyos tiempos van a depender de la evolución de los datos que mencionaba anteriormente. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. O sea, estamos viviendo una situación muy difícil, dolorosa, pero no es para siempre. La forma de salir adelante es entre todos, siendo conscientes, responsables, prudentes. El esfuerzo que venimos haciendo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan integral de puesta en marcha de la ciudad de ninguna manera significa que la pelea esté ganada. O sea, los casos siguen siendo altos, como decía, y tenemos que convivir con el virus. Cuidarnos es la manera de cuidar a todos, con especial énfasis en los adultos mayores. Como decía el presidente, se verifica día a día que la mayor cantidad de gente que fallece son adultos mayores. Con lo cual, especial cuidado, quedarse en su casa. Y bueno, agradecer una vez más y sigamos poniendo todo como estamos haciendo en la batalla contra este virus. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Axel. Muchas gracias. Hoy quiero empezar nuevamente agradeciéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos y a todos los bonaerenses por el esfuerzo enorme que están haciendo, por la paciencia, por la responsabilidad, por la solidaridad. Y creo que estamos mostrando en uno de los momentos más duros de tantas dificultades cuál es la naturaleza, cuál es la grandeza de un pueblo solidario. Así que muchísimas gracias. Quiero decir también que sabemos lo difícil que está siendo este tiempo para todos. Difícil, obviamente, por la enfermedad. Hay un problema sanitario, pero hay también un problema social, económico y afectivo. Lo sabemos perfectamente. Pero también quiero decir que ha habido un intento de instalar la idea de que el coronavirus está superado en todo el planeta, menos en la Argentina,
o que en la Argentina habría que hacer las cosas totalmente distintas. Y quiero que se entienda que es exactamente al revés. La verdad es muy diferente. Hoy el mundo está pasando por los peores momentos de coronavirus en términos de contagio. El otro día se alcanzaron los 250.000 casos en un día, sumando todo el planeta. Es el récord en todo el planeta. El epicentro ya no es más China, ni Asia, ni Europa. Ahora es América y particularmente América Latina. No está superado el coronavirus. Estamos en el medio, en el epicentro de la pandemia. Hay 14 millones de casos en el mundo y, como dijo Alberto, 600.000 muertos, se cuentan más. No se puede vivir en un engaño. Esta es la situación real. Y lo cierto es que en muchos lugares donde se creía que la situación estaba superada, hubo que volver atrás. Puedo mencionar algunos, en buena parte de Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, pero también en China, en muchas localidades, en India, en España. Hoy hay cuarentenas tremendamente estrictas. De la misma manera que lugares donde se mostraba como ya un ejemplo de cómo se podía combatir y curar el coronavirus, como es el caso de Israel, como es el caso de Australia, todo para atrás. Así que yo creo que la etapa a nivel mundial es este aprendizaje tan complicado, tan angustioso, a vivir con el virus, a convivir con él, con esta amenaza. Y que esto implica que el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar, dependiendo cómo vienen los datos, cómo vienen los contagios, cómo viene la ocupación de su sistema sanitario. El problema es que a veces esos cierres se dan por miedo y por pánico ante la sucesión de muertes y calamidades. Otras veces eso lo controla y lo regula el Estado para evitar preventivamente un mal mayor. Y a veces se da de una manera espontánea y entonces solo se pueden guardar los que tienen medios, los que tienen plata, los que tienen ahorros y el resto queda a la buena de la situación. Así que esto se puede hacer mal, espontáneamente, por pánico o con la ayuda del Estado. Obviamente que es difícil, obviamente que genera tensión, porque en todos lados también la economía está sufriendo muchísimo. Pero ya se ha entendido bien, no es la cuarentena, es la pandemia, es el coronavirus el que genera tanto los problemas sanitarios como los problemas económicos. La crisis se hace larga y todos se empiezan a preguntar en todos lados si los esfuerzos sirvieron o no. Lo mostró Alberto muy bien. La Argentina tuvo una adopción temprana y oportuna de la cuarentena. Y eso salvó vidas, evitó muertes. Hoy nosotros tenemos 115.000 contagiados y 2.100 fallecidos. Pero si tuviéramos la misma tasa de contagio por habitante que en Brasil, que en Chile, tendríamos 400.000 a 700.000 contagiados hoy. Y tendríamos 16.000 muertos. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuántas vidas se salvaron por las medidas que se adoptaron? Pero esto se logró también gracias a la unidad. Una unidad que tuvo y contó con todos los que tienen responsabilidad de gobierno, todos los que tienen responsabilidad de gobierno, los 24 gobernadores que acompañaron estas medidas que propuso Alberto y también en la provincia de Buenos Aires los 135 intendentes, oficialistas y opositores. Y al mismo tiempo, creo que en este tiempo se comprendió más que nunca que la General Paz no es una frontera, es una avenida, donde hay de un lado y del otro situaciones prácticamente iguales. Sería muy difícil pensar que se pueden hacer cosas completamente distintas. Y realmente desquiciado pensar que se podría descoordinar la política de un lado y otro de la General Paz. Ahora voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. Tiene una realidad muy heterogénea. Muy heterogénea. Hoy nosotros tenemos 100 municipios de los 135, el interior de la provincia de Buenos Aires, que tienen un contagiado cada 2.000 habitantes.
Es poco. Y no estamos hablando de poca gente. En el interior tenemos 4 millones de habitantes. Si eso solo fuera una provincia, es la más grande de la Argentina. 4 millones de habitantes con muy poca densidad de contagio. Pero después, a medida que nos acercamos hacia las zonas más densamente pobladas, tenemos un tercer cordón del conurbano bonaerense, donde hay un caso ya no cada 2.000, sino cada 400. El tercer cordón. El segundo cordón, un caso cada 260. El primer cordón del conurbano tiene un caso cada 200 personas. Y en la ciudad de Buenos Aires hay un caso cada 75 personas. Esto no es un tema que se pueda manejar de otra manera que sabiendo que las zonas más densamente pobladas son la de más circulación. La de más circulación son la de más contagio. La de más contagio son la de más enfermedad, más internaciones y finalmente más muerte. Como esta situación es distinta, hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos también políticas distintas. En esos 100 municipios hay un esquema de 5 fases. Esas fases significan cada vez más apertura, más actividades. Todos los municipios con barrera sanitaria, aquellos con menos casos, menos frecuencia de casos, con más actividades. Tenemos 65 municipios en fase 5. Es muchísimo y eso lo estamos administrando con los intendentes desde el gobierno de la provincia. Pero el Gran Buenos Aires tiene una situación muy distinta y de eso quiero hablar con un poco más de profundidad. Estamos terminando hoy 17 días de un aislamiento más duro. Los objetivos que nos propusimos se alcanzaron. Esos objetivos tienen que ver, primero, con mejorar, profundizar diversas capacidades que ya teníamos, pero mejorarlas. Lo hemos hecho en estos 17 días. Aumentamos las camas de terapia intensiva. Ya lo había contado la vez pasada, de 2.590 cuando asumimos a 3.700. Pero hoy, terminando la cuarentena, ya estamos en 4.100 camas de terapia intensiva solo en el AMBA. Son más de 1.400 camas más desde el comienzo. Nunca se hizo un esfuerzo así en el sistema sanitario, acompañados por Nación, ayudados, pero bueno, y en todos los municipios, pero particularmente en el AMBA, 1.400 camas más. Por eso hoy el sistema no está saturado. Lo estaría si no lo hubiéramos podido hacer. Aumentamos en estos 17 días la capacidad de testeo. Teníamos 2.500 test que podíamos hacer hace un mes. Hoy estamos en capacidad de hacer 5.100 test por día. Aumentamos la capacidad de rastreo de contactos en estos días de cuarentena. Pasamos de 10.000 a 50.000 llamados por día. Aumentamos la cantidad de camas de aislamiento. Hoy tenemos 13.000 camas de aislamiento en todos los municipios de, solamente estoy hablando, del Gran Buenos Aires. 13.000 camas de aislamiento. Pusimos en marcha en estos días Tecnópolis. Ya está funcionando. Lo inició el Gobierno Nacional, hoy está administrado por la Provincia de Buenos Aires y ya tenemos internados leves en Tecnópolis. Importantísimo, sacar a aquella gente que no puede cursar la enfermedad leve en su casa y llevarla a uno de los centros de aislamiento donde se le provee de todo, todo lo que necesita. Y vamos a anunciar más medidas de asistencia para aquellos que tienen que aislarse. Seguimos también equipándonos. Ayer llegó, y miren, es algo impensado, llegó Alberto, llegó Horacio, el segundo barco. Ayer tenía 28 containers llenos de equipamiento médico para la provincia de Buenos Aires. Eso nos permite que todos los que están combatiendo la pandemia, que son en el día a día, obviamente, aquellos trabajadores del sistema de salud, pero también los trabajadores de la seguridad, también los trabajadores municipales que lo tienen que hacer, todos con el equipamiento necesario y obviamente los barbijos para las terapias intensivas, los equipamientos corporales, las gafas. Bueno, todo eso lo pudimos hacer porque tuvimos este tiempo. Si no, nos hubiera encontrado absolutamente fuera de capacidad.
También aumentamos nuestra producción de plasma. Ya donaron plasma 202 pacientes recuperados y ya tratamos a 399 pacientes con resultados muy esperanzadores. Donen plasma aquellos que se recuperan. Es algo que lleva 10 minutos en los centros de hemoterapia de la provincia. 10 minutos es el momento de donación, con todo una hora. Y sirve para salvar también a pacientes. Estuve reunido con 4 de ellos, Julio, el primero que recibió plasma, que nos contaba estaba desahuciado prácticamente. Así que hay que seguir trabajando en esto. Pero los resultados de la cuarentena estricta que hicimos también se han visto en otras variables, en otros indicadores. Menciono 2, los días de duplicación, como lo dijo Alberto. No es que bajaron los casos, pero dejaron de crecer a tanta velocidad. Y eso tuvo el resultado más importante. Menos contagios, en términos de velocidad de contagio, pero también la capacidad de atención con las camas de terapia intensiva particularmente. Lo dijimos desde el primer día, no queremos que nadie que tenga la desgracia de contraer la enfermedad, que la contraiga de una manera grave, se quede sin posibilidad de ser atendido, como pasó en otros países, y eso es lo que genera un aumento enorme de la cantidad de muertos. Pero ahora voy a lo más importante. El esfuerzo que se hizo dio muy buen resultado desde el principio, y esta cuarentena más estricta también. Y esto se mide en las vidas que salvamos y en las personas que no se contagiaron. Pero no es verdad que la humanidad le esté ganando al virus. No le estamos ganando al virus. El coronavirus mata a la gente. Y nosotros todavía no sabemos cómo matar al coronavirus. Eso significa que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento que esté comprobado en su efectividad y no tenemos un remedio tampoco que cure a la gente de esto. Como no hay tratamiento, no hay remedio y no hay vacuna, lo único que hay son las medidas de cuidado personal y son las cuarentenas a lo largo y a lo ancho del planeta. Y aún así no podemos impedir también en Argentina lamentar gente que muere. ¿Qué estamos haciendo? Administrar nuestra capacidad sanitaria. ¿Qué estamos haciendo? Que se contagie la menor cantidad de gente posible y que nadie se quede sin médico, sin cama, sin respirador. Eso es lo que estamos haciendo, a la espera de la vacuna, a la espera de que la ciencia nos dé un remedio más efectivo, mejor, menos costoso en términos de nuestras costumbres y nuestra vida personal, y nuestro trabajo, y nuestra economía. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Yo lo digo de otra manera. Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. ¿Qué es la cuarentena intermitente? Ahora se redujo la velocidad, hemos logrado mantener las capacidades del sistema sanitario que venía utilizándose cada vez más. Entonces, estamos en posibilidad de manera escalonada, de manera lenta, volver a la etapa anterior. Una etapa que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios, de que no vuelvan a utilizarse demasiado las camas, porque si no lo vamos a lamentar entre todos. Así que estamos en una etapa que va a depender muchísimo, pero muchísimo del esfuerzo de cada uno. Muchísimo de que nadie se relaje. Muchísimo de que no metamos la pata. Cada uno, porque esto no se ha logrado por el control del Estado. Se ha logrado porque en la provincia de Buenos Aires se entendió, hubo conciencia y se acataron las recomendaciones, los consejos y las decisiones. No había un policía, no había un agente municipal al lado de cada uno y cada una de los bonaerenses obligándoles a hacer estas cosas. Hay conciencia y eso es lo que nos permitió llegar hasta acá sin tener que lamentar una situación mucho peor. ¿Qué vamos a hacer? Volver gradualmente, en primer lugar, el día lunes, a la apertura de las empresas que teníamos abiertas antes. Con protocolos
estrictos con transporte propio. Después, el miércoles, vamos a volver solamente y exclusivamente a los comercios barriales, con protocolo, con cuidados, y recién el lunes que viene a las actividades profesionales permitidas. Va a haber ligeros cambios. Todo esto se va a contar hoy a las 6 de la tarde en una conferencia de prensa del jefe de gabinete y el ministro de Salud en la ciudad de La Plata. Quiero terminar diciendo dos cosas más. Primero, no es verdad. Esto solo lo sufren los mayores. No es verdad. Es claro que es la población que más riesgo tiene. Los mayores, los que tienen alguna enfermedad preexistente. Pero en Argentina, 6.000 infectados fueron niños. 20 estuvieron en estado crítico y 5 fallecieron. No es verdad, nadie está a salvo. Hay que cuidarnos todos, mucho más a la población de mayor riesgo, pero tenemos que cuidarnos todos. Un estado presente implica no solo poner restricciones, sino también dar las ayudas que dio el Estado Nacional con el ATP, con el IFE, y las que agregamos nosotros para complementar de la provincia de Buenos Aires. Estamos aprendiendo a convivir con el virus. Obviamente nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos, es que esto se termine. Volver a abrir todo, volver al camino que nos habíamos propuesto de recuperar, de poner de pie la Argentina, en marcha la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, pero las decisiones que tomamos no dependen ni de sueños, ni de deseos, ni de voluntarismo. Dependen de datos y de situaciones que estamos viviendo y de la realidad que tenemos, que es la única verdad que hay que seguir para tomar las decisiones. Así que les voy a pedir muchísima más responsabilidad colectiva. Estar en cuarentena no es estar quieto, es la movilización, perdón, de una sociedad entera que lo permitió. Nos tenemos que seguir cuidando entre todos. Ahora, más que nunca, y de esa manera, unidos y entre todos, vamos a salir de esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel. Ahora le voy a pedir a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, si nos puede contar cómo estamos allí. Perdón, Arabella, me parece que estás muteada ahí en... Fíjate que no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora me escucho. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Repito, es un gusto contactarlos, señores gobernadores, señor presidente, un gusto poder tomar contacto y volver, como lo hemos hecho ya numerosas veces, a analizar la situación en Río Negro. Le decía que 218 casos activos tenemos en la provincia de Río Negro y 944 casos de personas que se han recuperado, es decir, casos no activos. Fallecieron en Río Negro lamentablemente 53 personas, lo que suma un total desde el 6 de marzo que tuvimos nuestro primer caso de 1.215 casos positivos detectados. El 84% de las personas testeadas, de las personas estudiadas, fueron descartados. Es decir, este 84% dio negativo y un 14% fueron casos confirmados positivos. El 2% todavía se encuentra en estudio. Tenemos que comprender que la mayor cantidad de casos confirmados está entre personas entre 20 y 60 años, es decir, el 72% de los casos confirmados pertenece a este grupo etario, ¿no? Es el grupo más activo socialmente. En cuanto a los pacientes confirmados, el 90% ha presentado muy pocos síntomas
o ningún síntoma. Este es otro de los problemas que presenta esta enfermedad, esta pandemia, porque es difícil de detectar. Así que hemos tenido que hacer diversos testeos, hemos seguido las indicaciones de nuestros epidemiólogos, también del equipo epidemiológico de la Nación, para poder implementar sistemas similares al del plan Detectar, para poder ampliar los testeos en nuestro territorio, y esto nos ha permitido detectar este 14% de casos activos, ¿cierto? Decía entonces, el 90% transita la enfermedad de una manera muy bien, muy buena, prácticamente sin síntomas. Estamos para ello utilizando hoteles para el aislamiento de estos pacientes detectados, pero hay un 10% de pacientes que requieren cuidados intensivos, y en Río Negro hemos tenido una tasa de letalidad de 4,44% y una tasa de recuperación superior al 77%, concretamente 77,3%. En cuanto a las personas fallecidas, nosotros decíamos recién, la mayor cantidad de contagios se da entre personas que no tienen 60 años, entre 20 y 60 años. Sin embargo, los fallecimientos, y en esto seguimos los mismos valores que presenta la Nación, entre los fallecidos, el 83% tenía más de 60 años. Esto quiere decir que la edad, entre otros factores, incide muchísimo en el impacto que la enfermedad tiene en las personas, ¿no? Y el promedio de edad de las personas fallecidas es de 74 años. En el día de ayer, el último parte, que tenemos un corte de los análisis a las 17 horas, a partir de allí emitimos el parte, pero se sigue trabajando en las detecciones y también en los análisis bioquímicos, ¿no? Entonces, en el parte de ayer confirmamos 21 casos nuevos en la provincia de Río Negro. Sabemos, por la información y el contacto con los hospitales, que hay algunos casos más que se detectaron ya hacia horas de la noche, y pudimos dar 25 altas. Es decir, esto lo que nos permite es mantener las cifras de casos activos más o menos estable, si bien se ha producido un aumento de casos confirmados por día en este último tiempo. Es decir, el aumento de casos en el país también se ha detectado en la provincia de Río Negro. En líneas generales, todavía no se ha visto estresado el sistema de camas de terapia intensiva. Tenemos distintos grados de tratamiento de las personas. Hay personas que están en hoteles porque se encuentran en muy buen estado de salud, a pesar de presentar test positivos. Hay otras personas que están en los hospitales, en cuidados intermedios, y tenemos un cierto porcentaje pacientes en camas de terapia intensiva. En este sentido, el 14% de nuestras camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes COVID. Es decir, dicho de esta manera, no presentaría preocupación, porque un 14% implica una baja ocupación de las camas UTI. Sin embargo, en este momento la Patagonia tiene un clima muy riguroso y estamos teniendo otro tipo de patologías que requieren camas UTI, y es por ello que tenemos otras cifras. En las camas públicas el 44% ya está ocupado. Es decir, el 44% de las camas UTI del sistema público está ocupado. La mitad con COVID, la otra mitad sin COVID. Y las camas privadas, esa cifra se eleva al 58% ocupadas, solo el 10% con COVID y un 48% no COVID. Es decir, aquí estamos teniendo la aparición, lo que temíamos, lo que esperábamos, ¿cierto?, de otro tipo de patologías, algunas propias del invierno, otras vinculadas al aumento de movimiento entre las personas. Es decir, tenemos más accidentes de tránsito
un índice que había bajado notablemente durante la etapa de aislamiento más estricto. Nosotros en Río Negro tenemos en situación de DISPO la mayor parte del territorio rionegrino, todos los departamentos, excepto el departamento de General Roca. Esto no implica que podamos relajarnos o podamos estar tranquilos. También en la ciudad de San Carlos de Bariloche ha ido presentando situaciones que nos han llamado la atención por algunas circunstancias de reuniones que nos produjeron algunos picos en estos días, reuniones de más de 10 personas, y esto evidentemente se refleja en los números de contagio. Sin embargo, está mayormente flexibilizada la actividad, excepto en el departamento de General Roca, y un poquito menos, más estricto, estamos en la ciudad de General Roca, que es donde entendemos se está produciendo la mayor cantidad de casos en este momento. También localidades más pequeñas, como Ingeniero Huergo o Cervantes, muy pegaditas, son localidades muy próximas, entonces las estamos tratando como una unidad y se está trabajando muy intensamente allí. Tenemos muchas personas aisladas en sus domicilios por ser contactos estrechos, en el orden de 600 personas que se visitan diariamente. No solo se hace el contacto telefónico, sino que hemos formado un equipo de personas que visitan puerta por puerta para verificar el estado de salud, para tomar la temperatura, para poder dar algún consejo y además controlar que el aislamiento se esté produciendo. Como dato importante, el reconocimiento que la población está haciendo de los médicos, de los enfermeros, de los trabajadores de la salud. Es realmente emocionante, presidente, ver cómo se trabaja con el compromiso hasta altas horas de la noche. No se deja de visitar a ninguna persona en cuanto se lo detecta como positivo. Así que este reconocimiento también tenemos que hacerlo para el personal de seguridad, que no ha tenido desde el inicio de la pandemia ni feriados, ni francos, ni vacaciones, así que se está trabajando con todo el compromiso que corresponde. También quiero destacar el esfuerzo que está realizando el pueblo de Río Negro, un esfuerzo económico, porque esta pandemia, como sabemos, ha impactado económicamente a las familias, a los empresarios, a los comerciantes, y también un esfuerzo moral, porque nos sentimos muy acompañados, los dirigentes, los que estamos tomando decisiones, los directores de los hospitales, por la población que entiende la gravedad de la situación. Todas las mediciones de opinión nos indican que la población de Río Negro está fuertemente comprometida con el combate de la pandemia, fuertemente preocupada por el avance y que tiene un enorme reconocimiento respecto de las políticas que estamos llevando en conjunto, la nación con las provincias. Es decir, esta etapa difícil, que es el aislamiento, que se ha prolongado mucho más de lo que esperaríamos, tiene en la población de Río Negro mayoritariamente un acompañamiento. Evidentemente, hay cierta flexibilización que nos ha permitido también mejorar la calidad de vida en este contexto, porque cuando empieza a trabajar la industria, porque el comercio empieza a tener cierta actividad, bueno, también mejora la calidad de vida. Así que hemos ido moderando las aperturas, evaluando cada vez, tomándonos 15 días para evaluar, y en este sentido, con mucha cautela, podemos decir que en Río Negro gran parte de la actividad económica está en funcionamiento, excepto el turismo, una situación que hemos hablado, presidente, más de una vez, porque nos preocupa muchísimo la cantidad de empresas y de trabajadores que hoy no ven la posibilidad de tener los ingresos habituales en esta época, en temporada de invierno, en San Carlos de Bariloche, en el Bolsón, en nuestra cordillera. Para ello estamos trabajando en conjunto, la nación y la provincia, para acompañar y morigerar los efectos de esta crisis económica. Muy agradecida de esta posibilidad de contar cómo estamos en Río Negro, y también muy agradecida del contacto permanente, del apoyo no solo económico, técnico, sino también moral,
que estamos recibiendo en Río Negro para poder salir adelante en este contexto tan difícil. Gracias. Muchísimas gracias, querida gobernadora. Bueno, y vamos a... Bueno, sabe que estamos... Puede contar con nosotros y que vamos a seguir trabajando juntos en todo lo que haga falta. Gracias, gobernadora. Le doy la palabra ahora a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, presidente? Bueno, un gusto la posibilidad de presentar el caso Jujuy. Muchísimas gracias por permitirnos presentar, porque es un caso que yo creo que da para reflexionar en distintos temas que he escuchado se han planteado. Como todos ustedes saben, estuvimos 3 meses sin casos. Nosotros tuvimos primero 5 casos los primeros días de marzo, después estuvimos 3 meses que nos sirvió para preparar y poner en marcha un plan sostenido en 4 pilares, el primero de ellos el sistema de salud COVID. Con este sistema empezamos a fines de enero, que fue la primera vez que constituimos el Comité Operativo de Emergencia de la provincia. Allí definimos cuál iba a ser el hospital de alta complejidad, el Hospital San Roque, el Materno Infantil, hospitales de campaña. Nada más que arrancamos con 5 hospitales de campaña, presidente, y hoy ya llevamos 10 hospitales de campaña. Separamos el sistema de salud tradicional, del sistema COVID, de modo tal de que empezamos a prepararnos y estos 3 meses nos dio tiempo para que podamos organizarnos. Pusimos en marcha también el plan Fronteras Sanitarias Seguras. A partir de la situación de Jujuy, tenemos, como todos ustedes saben, 2 pasos fronterizos importantes. Uno, el paso de Jama, donde tuvimos que poner en marcha una política de control. Con Bolivia, con Villazón también, la Quiaca-Villazón, y las zonas limítrofes con la provincia de Salta, que es Pampa Blanca y Río Piedra, fundamentalmente. Luego pusimos en marcha también un plan de adultos mayores que tiene que ver con el grupo vulnerable más importante en esta pandemia, como ya se ha planteado, con mesas comunales, con protocolos para los hogares donde hay personas, adultos mayores, las situaciones de las casas donde hay mayor vulnerabilidad para poder implementar protocolos y que se cumplan. Y el 17 de mayo lanzamos la segunda etapa. Y yo el 17 de mayo decía, en junio va a llegar el COVID y vamos a tener casos. Lo que nunca pensé es que íbamos a tener casos con la potencia y con la fuerza con que ha llegado el coronavirus en la provincia en este último mes. Pero sí le advertíamos a la población de que íbamos a poner en marcha la cuarta etapa, que es la responsabilidad social e individual, porque me parece que ahí está el punto, fundamentalmente. Y me parece que el caso Jujuy viene bien contarlo, porque después de 3 meses de no tener un caso, hemos tenido 3 orígenes, por lo que nosotros hemos podido verificar a partir de la situación epidemiológica del brote en Jujuy. Estamos en el ojo de la tormenta, estamos en el momento más complicado del brote, presidente. ¿Se acuerda que alguna vez, y los gobernadores que están presentes y la gobernadora, yo planteé el tema de la coca? Y yo supongo que habrán dicho en ese momento, y este Morales, ¿qué trae el tema de la coca? Y en ese momento le decía que le había pedido a la justicia la provisión y también abogaba para que el Congreso apure la legislación para permitir la importación de hojas de coca.
Nosotros tenemos 350 comunidades indígenas, hay un arraigo cultural en el coqueo en la provincia de Jujuy que no solo está en las comunidades, sino en los trabajadores del campo, de la UOCRA, en las distintas comunidades. Y me acuerdo que yo les planteaba esta situación. Fue antes de que dos personas crucen a comprar coca a Villazón y entendemos que allí puede haber uno de los orígenes. En Villazón ya se había dado un brote que todavía no teníamos en Jujuy y eso empezó a generar la situación del brote que tenemos. Otro de los factores fue el tema de los feriantes que viajan vía Salta por la Ruta 34 a Aguas Blancas a comprar ropa para vender ropa en la feria. Normalmente los feriantes jujeños compran o en Aguas Blancas o en La Salada, en Buenos Aires. Así que tenemos casos también que tienen que ver con esa situación. Y el otro origen, tenemos más de 30 casos índices, es decir, casos cero en este momento, y el otro tiene que ver con un contagio de una persona que viajó al área metropolitana y por su trabajo en el mercado central o mercado de Quilmes se habría contagiado y nos ha dejado una secuela muy fuerte, particularmente en el departamento Ledesma. En 30 días llegamos a 640 casos, presidente, por eso digo, me parece que hay que tener mucho cuidado, es muy precaria la situación en todos los casos, aún los que tienen más controlada la situación no se pueden confiar, es una situación muy precaria en el punto en que en cualquier momento entra y te genera un descalabro y por eso el brote que tenemos. De los 640 casos que tenemos, 435 son asintomáticos, esto es el 70% de los casos. Tenemos 200 casos con síntomas. Esto tiene que ver con la política de testeo que tenemos también, presidente. Con usted hablamos en algún momento el tema de el plan Detectar que están poniendo en marcha en el área metropolitana y yo le decía que nosotros también lo que hacemos es buscar el contacto estrecho y testear y aislar. Aislar y testear es la consigna. Estamos testeando un promedio de 450 test PCR por día. Tenemos una población de 750.000 habitantes. Tenemos 108 camas de terapia intensiva. Estamos en este momento en funcionamiento con 78 camas, 70 en el Hospital San Roque y 8 que están funcionando en el Hospital Oría, que es en el departamento Ledesma. Tenemos 20 respiradores en uso en este momento. Estamos con algunos problemas con terapistas y ahí quiero agradecer a esto que decías, Alberto, no solo con el tema de Chaco, sino el gringo Schiaretti de Córdoba nos está enviando 4 terapistas. No estamos todavía con complicaciones, pero sí estos 4 terapistas van a servir para que, en la proyección que tenemos, para prepararnos para todo, podamos atender las 108 camas que tenemos previstas. Solo con respiradores, camas de terapia intensiva, solo para COVID, solo destinadas en el sistema separado para atención de COVID que tenemos. Pero yo quisiera mostrar algún cuadro que da cuenta de la actitud de los pueblos a veces y de las comunidades, ¿no? de cómo se pueden resolver los brotes y cómo se puede controlar una situación. No sé si pueden ver esta placa, aquí hay, acá fíjense, hay un pequeño brote, acá hay un pequeño brote en Barrio Belgrano del primer caso, esto tiene que ver con el tema de la coca, y allí se ha hecho un trabajo muy fuerte, hay otro brote acá en Abrapampa, y después fíjense cómo va creciendo la curva y acá por el brote en el departamento Ledesma y también en San Salvador de Jujuy. Fíjense
Esto es Abrapampa. Fíjense el brote de Abrapampa y cómo se plancha la curva. Esto es la disciplina del pueblo. Esto es cuarentena, cuarentena estricta. Brote, pega para arriba y fíjese, presidente, cómo hoy ya posiblemente la otra semana de estar un mes en zona roja Abrapampa pueda pasar a zona amarilla en la provincia. Pero esto tiene que ver con responsabilidad social individual. Esto tiene que ver con el tema de la cuarentena. Fíjese el caso Caimancito. En Caimancito también tuvimos un pequeño brote que se ve allí en la curva, pero fíjense después cómo se aplana, cómo se aplana. También tiene que ver con la actitud del pueblo y cómo han trabajado y han utilizado la cuarentena realmente para aislarse y para cumplir y para tener disciplina. Luego está el caso de Perico, que allí tenemos mucha preocupación porque fíjese que es como serrucho, que es como un serrucho, que tiene que ver con muchos casos aislados. Ahí le decía yo, están los feriantes que van a comprar aguas blancas y tenemos muchos casos que no tienen nexo. Nosotros estimamos epidemiológicamente, presidente, que el 90% de los casos tienen que ver por contagios en conglomerados y el 10% por contagio por circulación comunitaria. El caso de Perico nos preocupa porque va a levantar más por el tema de la falta de conexión de los casos. Así que por eso tenemos a Abrapampa en rojo, Humahuaca en rojo, tenemos al departamento, y esto es Ledesma. Esto es Libertador General San Martín, donde yo diría que tenemos el brote más importante. Fíjese cómo la curva que está en naranja, que es la de Libertador General San Martín, cómo va acompañando el pico de la curva provincial, que es la marcada en azul. Digo, hay situaciones y esto es Capital, y esto es San Salvador, que tiene un pico muy fuerte, pero que es por conglomerado. Hay mucha gente que vive en Jujuy, pero que se contagió en una minera, personal de salud. Y en esto creo que se escriben muchos protocolos muchas veces, presidente, y no se cumplen. Y especialmente en algunos sectores de la actividad privada. No hay que descartar la actividad pública también. Y yo creo que donde se dan los contagios, en los lugares de encuentro, es cuando se relajan las personas que están trabajando. Por eso yo creo que la consigna de tratar de evitar las juntadas, la consigna de evitar en los ámbitos de trabajo, porque si no se dan los contagios por conglomerado, se contagian en una clínica privada. Tenemos la mayoría de los médicos que trabajan en el Estado y trabajan en clínicas privadas y se ha dado esta situación que nos ha golpeado fuerte. Entonces, el tema de la juntada entre amigos, el tema de... Por eso yo dicté, presidente, un decreto para prohibir la juntada del Día del Amigo, el 20, porque si no, después vamos a pagar los platos rotos 10 días después, vamos a tener que pagar las consecuencias 10 días después. Entonces, me parece que hay un... En el caso de Jujuy, que es... Tenemos un brote que, como digo, 90% tiene que ver con contagios por conglomerado, pero tenemos también con circulación local. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con distintos planes. El plan Centinela, que es un plan, el que tiene un resfrío, un dolor de cabeza, va a una clínica privada o pública y hay que hacerle un test PCR. El plan 360, que es con test rápidos, es decir, testear, buscar, aislar y tener el sistema de salud, obviamente, en condiciones para resolver la situación. Yo estoy convencido, presidente, que vamos a poder controlar el brote. Hay que trabajar mucho más. Hemos controlado el brote de Abrapampa, hemos controlado el brote de Barrio Belgrano, hemos controlado el brote de Caimancito. Tenemos que trabajar fuerte para controlar el brote de departamento Ledesma, estamos a full trabajando. Ahí estamos manteniendo, obviamente, vuelta a fase 1 con todo el rigor,
cuarentena totalmente estricta. Perico también, que es otra zona que nos preocupa mucho. Así que en síntesis yo quería dejar para las provincias que tienen pocos casos, había provincias que no tenían casos, ya todos tenemos casos, porque estamos en el peor momento. Estamos atravesando el invierno con apertura de la economía y yo creo que nos tiene que hacer reflexionar de que hay que cuidarse. Esto último que decía Axel al final, la responsabilidad individual y la responsabilidad social de cada uno me parece que es un tema vital en esto que viene. No le hemos ganado nada a nadie, no hemos ganado esta guerra, el coronavirus nos viene arrinconando, viene matando mucha gente y tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que lo mejor que podemos hacer es esta recomendación, seguir trabajando nosotros unidos, presidente, como estamos haciendo en esto. Quiero agradecerle a Ginés que está a toque de teléfono con todo su equipo. Bueno, al gringo Schiaretti que me está por mandar 4 terapistas en este entramado solidario que se va generando entre nosotros y obviamente aprovechar estos momentos también, querido presidente, para agradecerle al personal de salud que la está repeleando, al personal de la Fuerza de Seguridad que está también trabajando. Recién escuchaba a la gobernadora de Río Negro, y no tienen descanso, personal de salud y seguridad, están desde el 12 de marzo hasta acá a full, trabajando palo y palo para pelear contra la pandemia. A los trabajadores, a los recolectores de residuos, a los trabajadores municipales, a los que hacen turnos, guardias, a los trabajadores de la energía, del agua potable. Tenemos funcionando también servicios básicos del Poder Judicial. Pero bueno, estamos como organizados con las zonas rojas, zonas amarillas. En las zonas amarillas hemos autorizado las actividades fase 1, en algunos casos fase 2. Así que bueno, estamos trabajando fuerte. Muchas gracias, presidente, por todo el apoyo y especialmente a los colegas gobernadores que siempre nos estamos llamando y estamos cruzando información. Y nuevamente reiterar mi agradecimiento especialmente al pueblo de Jujuy que no baja los brazos. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias, Gerardo. Gracias por... La verdad, un caso que... El de Jujuy es un caso interesantísimo para ver, porque en algún momento Jujuy pensó que podía ya generar más apertura, inclusive. Pensó que podía abrir parte del turismo. Empezamos a hablar con el gobernador las posibilidades de abrir las clases y de repente el cruce de algunas personas a Bolivia trajo casos a Jujuy que se diseminaron a una velocidad impresionante, lo ha dicho el gobernador con una claridad meridiana. Y también la importancia de la disciplina social, los casos que montó de Abra Pampa, de Calmancito, como la disciplina social de la cuarentena logra aplanar la curva y volver a controlar la situación. La verdad es que es un caso que debemos tomar como dato, muy importante, porque lo ha dicho bien también el gobernador, a veces nos sentimos relajados, pensamos que el problema pasó y el problema no pasó y se generan, como dice él, las juntadas y en esas juntadas el riesgo es enorme, es muy grande. Así que, bueno, gracias de vuelta, gobernador de Jujuy, y vamos a escucharlo finalmente al gobernador de Chaco, a mi querido amigo Jorge Coqui Capitanich. Coqui, tenés la palabra. ¿Cómo le va, presidente? Un gran gusto saludarlo y también quiero agradecer muy especialmente a todos nuestros colegas, Axel, Horacio, Gerardo, Arabella, quienes han participado precedentemente. Y la verdad es que uno participa en este evento con el dolor de los que nos dejaron, con lo que eso significa para los seres queridos, con la sensación de
de que siempre se puede hacer más para proteger la vida de tantos argentinos y argentinas. Por eso quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo del pueblo chaqueño, de nuestra comunidad chaqueña, que se ha visto notoriamente afectada porque tuvimos 122 fallecidos, tuvimos 2.793 casos y obviamente hemos tenido también un esfuerzo ciclópeo y extraordinario en este tiempo. Pero lo importante que quería comunicar es que nosotros hemos hecho una red de consultas con comité de expertos, con un comité de evaluación y monitoreo de la emergencia sanitaria que nosotros tenemos con la participación de todos los actores, con muchos comerciantes que se han visto fuertemente damnificados, sobre todo aquellos que obviamente no tienen actividades esenciales, también a las empresas del sector turístico, a muchas personas que se han visto afectadas, como bares, restaurantes, gimnasios, etcétera. Y la verdad es que lo que nosotros hicimos es escucharlos muy atentamente desde lo más profundo de nuestro corazón para entender sus problemas y tratar de ayudar con soluciones. Yo creo que la enorme cantidad de iniciativas que han tomado usted, presidente, desde ATP hasta el esquema de financiamiento por vía del sistema financiero, toda la operatoria de IFE, ha sido un impacto muy significativo para ayudar a muchas familias. Pero siempre nos queda la sensación de que con eso no alcanza y que tenemos que seguir trabajando. Por eso nosotros mañana, 11 horas, vamos a informar a toda la ciudadanía chaqueña conjuntamente con intendentes de distintos signos políticos, porque acá estamos claramente con un concepto de unidad, de consenso. La única prioridad es atender a nuestras familias, lo único prioritario es la salud y trabajar entre todos y con todos. Por eso nosotros lo que pretendemos es que este plan de desescalada tenga un plazo aproximado de 45 días, con un monitoreo de cada 15-20 días, con distintas etapas por semana, tratando de generar mecanismos de flexibilización, entendiendo claramente que es una cuestión de profunda responsabilidad ciudadana y obviamente acompañamiento del Estado. En este sentido quiero transmitir para nosotros la mejor noticia, que es 3 de cada 4 chaqueños ya se han recuperado, cerca del 77% de aquellos quienes han tenido efectivamente coronavirus COVID-19. Eso es un muy buen dato, pero eso no sería posible si no fuera por el esfuerzo de médicos, de enfermeros, de kinesiólogos, de MUCAMOS, de todos los trabajadores de la salud. Y también los que no han podido trabajar y los que han trabajado para eso. Por eso nosotros queremos también transmitir básicamente que en 18 semanas, desde el primer caso hasta la fecha, hemos tenido una evolución positiva de una serie de indicadores. Yo no iba a abusar de gráficos, pero sí pongo este, que pone en evidencia efectivamente la tasa de duplicación de casos. Ahí uno puede tomar los casos extremos, desde que empezó primera semana y última. 3 días de duplicación de casos, 40 horas. Eso es fruto del esfuerzo de un pueblo que afronta los desafíos de cumplir la exigencia del aislamiento. Eso significó también que la tasa de contagios extremos efectivamente se ha reducido de una manera drástica. Y esto significa de 24% aproximadamente a 1,7%, un impacto muy significativo. Después esto implica también el impacto de lo que significa el R0 promedio, que disminuyó básicamente de 1,86 en el extremo a 0,89. Eso implica claramente un mejoramiento de este indicador. Del mismo modo que la tasa de letalidad, lamentablemente nosotros arrancamos con 23,4% promedio, ya estamos en 4,7% y eso implica mejorar la atención, la detección precoz de los casos y el mejor tratamiento, para lo cual quiero agradecer muy especialmente a usted, presidente, a todo el equipo de salud y a todos nuestros colegas gobernadores y gobernadoras que nos han apoyado con la provisión de médicos, especialistas clínicos, terapistas, kinesiólogos, especialistas en materia respiratoria, para ayudarnos a recuperar a nuestros pacientes. Nosotros hemos tenido una aplicación sistemática de medidas restrictivas. En la semana 14,
tuvimos un impacto fuerte de restricción y eso nos está impactando positiva y favorablemente en indicadores. Antes teníamos un promedio máximo de casos de 50,7 casos por día y bajamos a 38 casos por día. Y todos los mecanismos que implican la congruencia de estos indicadores, porque hemos observado que la tasa de consultas por día disminuyó casi a la mitad. Y eso es muy bueno promediando la semana 14, 15, 16 y 18 disminuyendo sustantivamente. Entonces, estamos observando claramente que los indicadores mejoran. Y eso implica un desafío muy fuerte. Hemos aplicado lo que usted pregonó desde un primer momento y en donde todos los gobernadores e intendentes estuvimos de acuerdo. Y creo que esto es un tema importante, agradecer a todos los que han hecho un gran esfuerzo para morigerar lo que esto significa. A nosotros nos parece muy importante remarcar lo siguiente. De 69 municipios en la provincia, 4 fueron los de mayor número de casos. Si tomamos casos en total, fueron 21 municipios los que tuvieron distintos casos, pero en general hubo una estrategia de intervención y clasificamos 8 municipios que tienen más de 6 casos agrupados. 4 que son los del área metropolitana y 4 en el interior, principalmente en Presidencia Roque Sáenz Peña. Lo que es importante es que este tiempo que tuvimos en las 18 semanas nos permitió aumentar sustancialmente la capacidad del sistema sanitario. 34 obras de infraestructura y una inversión significativa para adecuar el sistema sanitario para la atención de la unidad COVID-19. En segundo lugar, respiradores. Nosotros más que duplicamos el número de respiradores existentes con la contribución obviamente suya y de las autoridades sanitarias que nos permitieron mejorar sustancialmente nuestra capacidad instalada. Tercero, una fuerte inversión para la adquisición de equipamientos, insumos y equipos de protección personal. Tal es así que la provincia del Chaco en las próximas 2 semanas también producirá localmente barbijos y a su vez también cofias y todo equipo de protección personal con el objeto de garantizar producción nacional con productos argentinos y trabajadores argentinos y principalmente chaqueños. Pero a su vez, lo que nos parece muy importante es que pudimos aplicar, diríamos, 3 núcleos de decisiones. El primer núcleo de decisión importante fue el aislamiento preventivo social obligatorio. Como usted dice, esto es como los curanderos de la Edad Media. Hasta ahora lo más eficaz en términos de demostraciones es efectivamente el aislamiento. Sabemos que no tenemos remedio, que no tenemos vacuna, que es un virus que no reconoce distancias ni climas y tampoco hasta ahora reconoce ciclos. Por lo tanto, esa sumatoria de eventos indica que es una cuestión muy compleja de resolver. Entonces, aislamiento fue más de 120 días de aislamiento, nosotros lo aplicamos a partir del 17 de marzo. Segundo, distanciamiento social, que es un tema clave. Tercero, normas de bioseguridad e higiene. Cuarto, licenciamiento obligatorio. Tal es así que nosotros hasta el 24 de julio tenemos el tema de licenciamiento obligatorio para las personas que constituyen factores de riesgo, pero principalmente para el personal de la Administración Pública Provincial, para el Poder Legislativo, con el sistema de atención también desde el punto de vista de receso escolar y del Poder Judicial a través de su feria judicial. Y obviamente lo que nosotros hicimos es aumentar el número de testeos. La verdad es que con el test realizado por telefonía celular, a los efectos de establecer esto como solicitud para los permisos de circulación y que eso se traduzca ahora en turnos para las acciones con los comercios, nos va a permitir identificar contactos estrechos y ante la posibilidad de un caso concreto, automáticamente establecer un aislamiento preventivo para el resto, de manera tal de tener una base de datos de intervención rápida. Nosotros, en ese sentido, creemos que es importante remarcar al país que hicimos casi 250.000 autotest y que tuvimos cerca de 23.000 con PCR más test rápido y que a su vez trabajamos obviamente la evolución del índice de positividad, que osciló en los casos extremos de 10 a 23% y que hoy se estabiliza en torno al 15,5%. De manera que es importante advertir claramente la relación técnica entre las consultas, el índice de positividad,
y las proyecciones y tendencias. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y ahora estamos fortaleciendo mucho también el tema de seguimiento de contactos estrechos con un sistema de trazadores, de traceo, de búsqueda, y estamos incorporando un equipo de 1,000 personas que son voluntarios que se ofrecen a ir casa por casa con un esquema de rastrillaje a los efectos de fortalecer las acciones que se hacen en el ámbito del plan Detectar. Nosotros tuvimos 3 especiales lugares de atención, geriátricos, 1,000 personas, y a partir de las cuales hoy no tenemos casos activos. Segundo, el caso de 2,300 personas en lugares de encierro, hoy no tenemos casos activos. Tercero, barrios populares, potencialmente advertimos cerca de 50,000 chaqueños y chaqueñas que podrían estar fuertemente incididos en casos por conglomerados o por situación de hacinamiento. En ese contexto, logramos, a través de nuestro trabajo con las comunidades originarias y una gran participación y un compromiso en las comunidades originarias, de casi 246 casos, solamente 8 quedan como positivos hoy. De manera que en el barrio Toba, en Chacra 24, Mapic, Santiago 2, también Cacique Pelayo en Fontana, se ha hecho un trabajo de rastreo, de testeo y obviamente de ataque frontal por bloqueo a aquellos barrios que fueron claramente los que tuvieron mayor número de contagios en este sentido. Por eso nos parece muy importante remarcar claramente que así como planteamos los 5 puntos principales y las estrategias para geriátricos, para barrios populares y también al mismo tiempo para los casos de lugares de encierro, ahora estamos focalizados claramente en detectar, aislar y cuidar. Para cuidar necesitamos un sistema sanitario que se invierta más en médicos, en enfermeros, lo estamos incrementando al presupuesto, mejorando la tecnología, mejorando la infraestructura y agradeciendo el esfuerzo. Sé que falta, sé que no alcanza a reparar el problema que teníamos como preexistente, pero lo vamos a hacer con todos, entre todos y trabajando. Y en ese sentido, si hacemos lo que estamos haciendo en plan Detectar, si fortalecemos el plan de aislamiento, hoy tenemos cerca de 100 personas con aislamiento comunitario, porque no es fácil también para aquellos que contraen el coronavirus un aislamiento comunitario. Lo hacemos con un mecanismo de esfuerzo, de convicción, de convencer a las personas, porque es mucho mejor para frenar la circulación comunitaria. Entonces, detectar, aislar y cuidar es la fórmula que efectivamente nos llevará a resolver estos temas. Y la verdad es que quiero decirles simplemente lo siguiente. Nos enfrentamos a una pandemia que obviamente es muy compleja de resolver. Que esto se resuelve con todos y entre todos. Que se resuelve con un principio que es esencial, que es la solidaridad. Y que en definitiva nos encontró y nos afectó duramente a todos. Por eso hoy estamos con una tasa de incidencia de 217 en el Chaco, por debajo del promedio nacional, pero que en definitiva cuando uno mira la tendencia se redujo sustancialmente desde la primera semana. Entonces, el esfuerzo valió la pena, presidente. Su liderazgo y su conducción valió la pena. Logramos, lamentablemente no pudimos evitar las muertes que hubiésemos querido evitar. Pero la verdad es que pusimos el alma, el cuerpo y el corazón. Muchas veces lo que uno planifica no se puede ejecutar tan claramente por diversas circunstancias. Muchas veces la idiosincrasia, las actitudes, muchas veces los egoísmos nos afectan y nos condicionan. Pero créanme que le pusimos lo que había que poner. Alma, garra, corazón. Sentimos profundamente el dolor de las muertes que no pudimos evitar. Pero sentimos también orgullo por nuestros trabajadores en todas las circunstancias que evitaron muertes y que también evitaron contagios. Y eso también es parte del balance que tenemos que hacer. Así que muchas gracias por todo el acompañamiento, la solidaridad. La verdad que me siento muy acompañado por usted, presidente, por todo su equipo, por todos nuestros colegas y por nuestro pueblo, que siempre se critica a los gobernantes por lo que no podemos hacer bien o por las cosas que no podemos evitar.
pero créanme que estamos trabajando palmo a palmo, codo a codo, por poner a la Argentina de pie, al Chaco de pie, mantener a la Argentina unida. De esto se trata, mucha fuerza, mucho esfuerzo. Vamos hacia otra etapa, pero vamos a una etapa con el corazón muy henchido de la responsabilidad que tenemos y de la seguridad que entre todos vamos a salir adelante. Venceremos la pandemia, presidente, no le quepa la menor duda, y el pueblo del Chaco estará trabajando de pie seguramente en un par de meses, porque lo vamos a vencer y vamos a superar nuestra adversidad. Muchas gracias, gobernador Cocchi, querido. De corazón, gracias. Y bueno, todos sepan que estamos acá todos juntos para seguir trabajando y enfrentando esta situación. Solo para terminar y dándole las gracias a todos, creo que es muy interesante escuchar las realidades distintas que tiene el país, las diferentes características con que esta pandemia ingresa a cada una de las provincias y la necesidad de que escuchemos la experiencia del otro para que entendamos. Creo haber entendido bien si digo que los 5 gobernadores que hablaron encontraron en el tiempo de aislamiento una solución al problema y que supieron aprovechar ese aislamiento social para poder generar mejores condiciones. Vamos, nosotros, el jefe de gabinete va a informar mañana seguramente cómo va a actuar el Gobierno Nacional entre el 18 de julio y el 2 de agosto, fecha en que volveremos a encontrarnos para ver cómo seguimos y cómo evoluciona todo. Las medidas, obviamente, que de apertura seguirán haciéndose con la lógica que hoy tenemos, que es la lógica de proponer aperturas y autorizarlas desde el Gobierno Nacional. Siempre les pido a todos que tengamos en cuenta lo que ha dicho Axel en el sentido de que la pandemia no reconoce edades. Es cierto que lastima mucho más a las personas, a los adultos mayores, pero también es cierto que lastima y mucho en cualquier edad y que todos somos sujetos susceptibles de enfermarnos. Les pido a los mayores adultos que sigan lo más aislados que puedan, porque el virus está circulando por las calles. Le pido a los que tengan síntomas no subestimarlos, no pensar que es solo un resfrío o una gripe, porque la realidad dice que el 97% de los casos que se presentan como enfermedades de la respiración, de las vías respiratorias, hoy en día terminan siendo coronavirus. Así que no subestimarlo. Y todos aquellos que tengan síntomas o que se diagnostiquen haber estado cercano a alguien que ha sido contagiado, les pido por favor que concurran al médico, informen quiénes estuvieron con ellos para poder seguir haciendo esto que recién decía el gobernador de Chaco, detectar y aislar. Ver quiénes están contagiados, ver quiénes fueron sus contactos más próximos y aislar a quienes tenemos que aislar para que no sigan contagiando. Hay que recordar que un descuido puede generar brotes importantes. Los casos que contó el gobernador de Jujuy me eximen de cualquier comentario. Se viene el Día del Amigo. Tengan presente que aquellos que queremos tantos a nuestros amigos, por ahí lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia y que evitar en lo posible las reuniones puede ayudarnos a no profundizar los contagios. Hay 4 situaciones de riesgo que no debemos olvidar. 1, la proximidad. Tratar de mantener la distancia porque el contacto potencia la posibilidad del contagio. 2, el tiempo. Estar muy cerca del otro durante más de 15 minutos, si ese otro estaba contagiado, nos expone a un alto riesgo de contagio.
Segundo, la intensidad de la actividad. Si además de estar juntos, estamos en una actividad intensa, correr, hacer gimnasia, reírnos, bailar, el riesgo se potencia. Y si todo esto lo hacemos en lugares cerrados, el riesgo es infinitamente mayor. Así que recuerden todas estas cosas ahora que vamos a ver cómo poco a poco vamos abriendo un poco estas medidas que hemos tomado en este tiempo. Vamos a contestar preguntas de algunos periodistas, así que estamos a disposición. Gracias a todos y todas por el tiempo que nos han dispensado. Buenas tardes, presidente, gobernador, jefe de gobierno. La primera pregunta, presidente, es que teniendo en cuenta que la prioridad está en el cuidado de la salud, quería preguntarle qué indicadores son los que va a tomar en cuenta para analizar la posibilidad de tener que dar marcha atrás con esta nueva fase, con este regreso a esta fase. Y en segundo lugar, preguntarle qué razones ha encontrado para argumentar este camino hacia la nueva normalidad, si pesaron más las razones económicas o el posible agotamiento de la ciudadanía también frente a las medidas oficiales. Muchas gracias. Primero, las indicadoras que vamos a tener en cuenta son los indicadores que siempre tuvimos. Ver cómo se duplican los casos, en qué velocidad se duplican, y un indicador que estamos teniendo muy en cuenta en los últimos días, que es el indicador de las camas ocupadas. La verdad es que nosotros seguimos pensando en la salud de la gente. Y por eso ninguno de los tres que estamos acá habló de una apertura inmediata, de una apertura repentina, de una apertura impensada, sino de aperturas muy, pero muy cuidadas que, como dije recién, necesitan del acuerdo del Gobierno Nacional para que puedan llevarse adelante. A mí la verdad no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. La verdad, esos me causan gracia. Lo que tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe. A mí me presiona la realidad y yo sí tengo en cuenta los comerciantes que tienen sus comercios cerrados y la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano. Eso sí me preocupa y quiero ayudarlos a que puedan hacerlo, pero quiero también advertir a todos que el riesgo existe, que el virus está dando vueltas y que por lo tanto, en la medida que podamos aislarnos lo más posible, más tranquilo voy a estar. Y que no me va a temblar el pulso en volver a dar marcha atrás si es que la cosa se va de las manos. No voy a dejar que se vaya de las manos porque no hicimos todo este esfuerzo para que alguien piense que podemos tirarlo por la borda. Y les voy a recordar lo mismo que dije la última vez que nos encontramos. Para estar libres, primero hay que estar vivos. ¿Ok? La regla de la libertad primero reclama estar vivos. Y yo quiero que estemos bien de salud y que nuestra vida la podamos disfrutar. La libertad nunca la coartamos. Nosotros no estamos coartando libertades, estamos preservando la salud de la gente. Sí, señor presidente, buenas tardes a usted, al jefe de gobierno, los gobernadores y la gobernadora, Federico Mayol de Infobae. Quisiera preguntarle, en el marco del plan que usted está pensando para salir de la crisis, la pospandemia, y teniendo en cuenta algunas críticas que recibió de su coalición por la reunión que tuvo aquí el 9 de julio con empresarios, si usted va a seguir insistiendo en el diálogo con los empresarios y si cree que tiene algún tipo de condicionamiento y si también cree que la mayoría del Frente de Todos esté embarcado en el mismo proyecto de salida de la crisis que usted está pensando. Y si me permite, en ese sentido, su opinión, y teniendo en cuenta que está interviniendo el Ministerio de Trabajo, su opinión sobre el conflicto de Mercado Libre y el bloqueo del sindicato camionero en la empresa. Gracias. Primer punto. En el Frente de Todos no tenemos diferencias. Tenemos opiniones a veces distintas.
Pero para mí el diálogo es un camino y nunca voy a ceder en ese camino. Lo saben todos. Siempre me acusaron, entre comillas, de dialoguista. Y es una acusación que me encanta que me hagan. Ayer lo escuchaba a Lula, que tuvo palabras muy generosas conmigo en un reportaje que hizo, que dijo algo que yo comparto, ¿no? Que quien gobierna es algo así como un director de orquesta. No puede dejar de dialogar con el que toca el clarinete, con el que toca el oboe o con el que toca el piano. El diálogo hay que tenerlo con todos. Yo lo que sí sé es qué intereses represento, porque sé qué fuerza electoral me votó y sé que tengo una obligación, lo digo desde el primer día, con los que están peor. Vamos a estar mejor como sociedad el día que saquemos de la pobreza a los que están en situación de pobreza, saquemos de la marginalidad a los que han quedado en la marginalidad, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y los privilegiados son esos. Eso lo tengo muy en claro, lo dije el día 9 de julio. El que no quiso escucharlo, allá él. Pero eso hay que hacerlo con todos y entre todos. La Argentina de los unos y la Argentina de los otros a mí no me convence. Hay una Argentina que es de todos. Y esa Argentina la tenemos que construir entre todos. Después hay muchas especulaciones que se hacen y que hacen los que dicen analizar la política. Y bueno, son especulaciones, yo las tomo así. Yo trabajo bien con todos y estoy muy contento de estar en el frente de todos. Y me encanta que el frente de todos no tenga un discurso único y que tenga opiniones distintas, porque en la diversidad somos mucho más fuertes. Así que estoy muy feliz de eso. Pero si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible, porque está en mi esencia y está en mi naturaleza. Y respecto del conflicto, la verdad es que no tengo muy en claro cuál es el conflicto. Siempre llamo a las partes a sentarse a dialogar y encontrar una solución, pero no. En realidad estuve toda la mañana con el gobernador y con el jefe de gobierno embarcados, y ayer también, en ver cómo anunciábamos esto. No he prestado particular atención a eso, pero sí sé que hay un conflicto. Y en ese conflicto lo que invito es a que las partes se sienten, dialoguen y encuentren una solución. No es hora de conflictos. La verdad es que ya tenemos demasiados como para sumar nuevos. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente, algo los gobernadores. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero preguntar acerca de la mención que usted hizo de volver a la normalidad o de a poco volver a la normalidad. En ese sentido, ¿hay un proyecto, un plan económico, financiero que atienda, por ejemplo, al comerciante que cerró, a la industria que cerró, o en su defecto, aquel sector que por la demanda seguramente durante un largo plazo no tenga un trabajo fijo? En ese sentido, ¿habrá un plan económico, si puede adelantar a un proyecto a mediano o largo plazo para que ese sector pueda ser contenido y, en cierto modo, tenga su nueva normalidad? Y por otro lado, quiero preguntarle acerca de la situación de esta salida de la pospandemia. ¿Está vinculado o no con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas? ¿Hay una relación para esta salida de la pospandemia? Gracias. No, gracias a vos. Primero, no, la pandemia no tiene nada que ver ni con los bonistas ni con el coronavirus, porque la salud de los argentinos no tiene nada que ver con eso. Para mí esa es una prioridad. Esa es una prioridad y no tiene nada que ver. Y cuando nos toca discutir lo que nos toque discutir con los acreedores, nunca está en discusión lo que tiene que ver al desarrollo interno de la Argentina. Eso es una regla que siempre hemos puesto. Sí, está claro que estamos pensando en las medidas post-pandemia, con la incertidumbre que la pandemia genera, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. No es que hoy se terminó la pandemia. No se terminó nada, estamos en plena pandemia. Lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a ciertos sectores que pueden volver a producir, porque el riesgo en muchos lugares de la Argentina es bajo, cómo podemos empezar a poner en marcha todo eso. Y obviamente también incluye a los que han padecido la pandemia más en este tiempo, como consecuencia de cierres de sus comercios o de la inactividad fabril. Pero la verdad es que no es que en estos 3 meses no los hemos atendido. Yo no sé si vieron el video que pasamos recién, pero
La verdad es que hemos aportado muchísimo a todos ellos, a los empresarios con el ATP, a los que son más asalariados con el ATP. Más de 2.800.000 personas cobraron del Estado la mitad de su sueldo. Hemos ayudado con el plan alimentar, con el plan de con la asignación universal por hijo, hemos ayudado con el IFE a los que a 9 millones de argentinos que el Estado había dejado sin registrar, sin ningún tipo de amparo. Y eso lo vamos a seguir haciendo mientras dure la emergencia. Ahora sí, efectivamente, estamos trabajando con el equipo económico y con la jefatura de gabinete en organizar una serie de medidas post-plan que tienen. Medidas que son impulsadas del Estado Nacional para todo el país, pero también tiene la particularidad de que yo quiero que construyamos un plan de salida región por región, porque me interesa atender a la particularidad de cada región. A Horacio y a Axel los he invitado a que hagamos juntos un plan post-pandemia para el AMBA, que tiene su particularidad. Quiero que hagamos lo mismo con los gobernadores del NOA, con los gobernadores del NEA, con los gobernadores de Cuyo, con los gobernadores de la región central y con los gobernadores de la Patagonia. Ver de qué modo podemos potenciar el más rápido desarrollo de esas regiones, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo fueron muy olvidadas las economías regionales. La lógica del plan es esa. Una serie de medidas impulsadas del Gobierno Nacional y una serie de medidas acordadas con los gobernadores de cada región para potenciar las economías regionales y las peculiaridades de cada región. El AMBA no necesita lo mismo que la región centro, donde la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver. Son cosas diferentes. Entonces, ver de qué modo unimos esfuerzos para seguir trabajando juntos, ya que nos salió bien esto de trabajar juntos en la enfermedad, trabajemos juntos cuando estemos sanos. Última pregunta. Buenas tardes, presidente de Gobernadores, Lara Sainz de la Red 92 de La Plata. Presidente, quería preguntarle si tienen planeado junto al gobernador Kicillof algún proceso para acelerar los trámites para habilitar los protocolos en los municipios, ya que hay muchos intendentes que se quejan de las demoras que genera que provincia deba elevar el protocolo, perdón, a nación. Gracias. Sí, lo nombro siempre con ese tema, porque tengo muchos intendentes además que me llaman por ese tema y es algo que debemos ver cómo lo podemos agilizar. Siempre teniendo en cuenta que no todo es lo mismo. Lo tengo al intendente de Mar del Plata llamándome cotidianamente para ver por qué no habilitamos más el surf, el poder correr en la costa y otras cosas que me pide que tienen que ver con comercios y demás. Estamos tratando de poder hacerlo. Yo insisto, todo debemos hacerlo con mucho cuidado porque estamos lejos de haber superado la pandemia. Estamos tratando de ver cómo seguimos dando un nuevo paso, teniendo presente necesidades sociales que después de tanto tiempo de estar en nuestras casas, pero también teniendo presente que el virus circula entre nosotros a la velocidad de la que habló el gobernador de Jujuy. Y me quedo con lo que hemos dicho todos los que estamos acá. Les pido a todos mucha responsabilidad individual. Porque que esto lo podamos contener en un marco de mayor amplitud está directamente vinculado a lo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer para cuidarnos y para cuidar al otro. Gracias al gobernador de Jujuy, gracias al gobernador del Chaco, gracias a la gobernadora de Río Negro, gracias al gobernador de Buenos Aires, gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sigamos trabajando juntos para poder vencer este mal momento que nos ha tocado. Gracias a todos y todas por el tiempo que nos han dispensado. Hasta siempre.